Señores, estamos de regreso con El Consumidor y pedimos excusas por la ausencia del día de hoy de nuestro amigo Bolívar Mejía por compromisos ya ajenos a él, pero estaremos con nuestro invitado Luis José Chávez, quien es experto en turismo, vicepresidente de Adompretur y también vicepresidente de SICOM, uno de los medios de comunicación más importantes del país, lo que se refiere al tema turístico, que vive informando, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente con respecto a los temas, los que importantes temas del turismo en la República Dominicana. Un gran placer conocerlo. Es un honor tenerlo aquí en el programa para hablar sobre temas importantísimos como es el turismo. El turismo hoy día ha tenido, gracias a Dios, un gran repunte en la República Dominicana, ya hace muchos años más, pero la importancia que se le está dando al tema turístico hoy día en la República Dominicana no tiene comparación. Hablamos de que es el mayor generador de empleos, el mayor generador de recursos, y yo creo que ya varias áreas de lo que son las sociales del país, como los medios de comunicación y demás, se están involucrando. No desde ahora, pero hoy día se ve más este empuje de los medios de comunicación y demás áreas en pro de eso, de ese avance. ¿Qué ha pasado con la República Dominicana? ¿Qué ha pasado con el turismo que hoy día se ve como este ente tan importante? Bueno, porque los dominicanos hemos comenzado a descubrir la importancia del turismo. Sí. Una actividad que originalmente, con el paso del tiempo, parecía ser solo una responsabilidad de los hoteleros, de la gente que vivía del turismo de manera directa, de los agentes de viaje, y no se daban cuenta que el turismo era una actividad que estaba vinculada de manera transversal a todas las actividades económicas e inclusive sociales de la República Dominicana. Que donde hay desarrollo turístico, no solamente crece la actividad turística per se, sino también crece la agricultura, crece la construcción, crece el transporte, crece el empleo, crece el arte y la cultura, crece el comercio, crece la actividad bancaria. Esos son aspectos que casi la gente generalmente no valora como un aporte del turismo. Piensan que el turismo es solo habitaciones y es solo viajes. El turismo es mucho más que eso. Por ejemplo, un informe que hacía la entidad Ecocaribe sobre el impacto del turismo en la economía dominicana en el 2010 indicaba que para esa fecha el turismo significaba un aporte de 21 mil millones de pesos anuales solo para la agricultura. Sí. Es decir, representaba un mercado cautivo para la agricultura que lógicamente tiene el efecto de estimular la inversión y la actividad productiva en el campo dominicano. Claro. Porque si el agricultor, si el productor no tiene mercado, no tiene absolutamente ninguna razón para arriesgarse, por ejemplo, a hacer una inversión, dedicar su fuerza de trabajo, su dinero, por ejemplo, para producir, si no tiene un mercado seguro. El turismo representa un mercado seguro para cualquier tipo de actividad relacionada con la agricultura. Y eso es algo que mucha gente no lo ve. La gente dice, bueno, pero inviertan en agricultura. Claro. Bueno, lo que pasa es que hay que invertir en agricultura, pero no hay que descuidar precisamente el mercado de la agricultura, o sea, lo que consume esos productos agrícolas. Es importante, obviamente la producción es importante, pero el mercado, o sea, de consumidores que de estos productos es lo que va a darle sostén a esto. El turismo le garantiza un mercado prácticamente a todos los sectores de la economía, a todos los sectores de la economía, inclusive hasta la minería, que alguna gente no tiene que ver. Y las minas, por ejemplo, de Ámbar, y las minas del Larimar. Así es. ¿Cuál es el mercado principal? Los turistas, obviamente. Óyame, somos nosotros los que consumimos Ámbar y Larimar. ¿Tú has comprado un artículo de Ámbar o de Larimar en los últimos años? Así es, Bueno, pero es un producto que se vende. Claro. ¿Y dónde se vende? Bueno, se vende justamente en el mercado turístico. Sí. Entre los más de 4 millones de turistas que vienen al año, que vienen a la República Dominicana todos los años, y que el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, aspira a llevar a 10 millones. No será en los 4 años, pero es un proyecto interesante y viable, que dentro quizás de 7, 8, 10 años se pueda lograr esa meta. Pero hay que comenzar. Está hoy día está Adompretur, una asociación que tiene como miembros a los periodistas, que a la prensa, ¿no?, que maneja el tema turístico. ¿Y
¿Qué es lo que busca esta institución, esta asociación? Bueno, Adon Pretur en realidad fue fundada en el año 1977. 77, sí, sí. Cuando el turismo era una actividad incipiente en la República Dominicana. Tú no lo recordarás, pero hubo una época en que en los carnavales y en los desfiles que se hacían en el malecón del Distrito Nacional, se decía de manera burlona, ¿y los turistas dónde están? Y otros respondían, sí, en la cabeza de Miolán. Sí. No se veían los turistas, porque para esa época los únicos turistas que venían al país, al principal destino turístico de la República Dominicana, que era Santo Domingo, sí, ahora no lo es. Ahora, sí, ahora está muy lejos. Tenemos que hablar, ¿qué ha pasado? No, pero vamos a terminar. Bueno, con esto, sí, pero en esa época la gente se preguntaba, de manera burlona, que dónde estaban los turistas, porque no se veían. ¿Quiénes eran los turistas que venían en esa época? Bueno, unos turistas muy parecidos a nosotros, que usaban pantalones cortos, los boricuas, sí, que venían al Festival del Merengue, sí, algunos venían al carnaval, pero no era muy notable. El turismo comenzó a desarrollarse de manera significativa ya a fines de los años 70 y a principios de los 80, cuando se establecieron una serie de legislaciones destinadas a favorecer el desarrollo de la industria turística. Sí. Entonces, los periodistas, lógicamente, han buscado ser parte de ese proceso. Y en el caso de Adon Pretur, que es la Asociación Dominicana de Prensa Turística, lo que se busca es establecer un vínculo responsable con la actividad turística. Durante mucho tiempo, y en algunos destinos turísticos de la República Dominicana, como el caso de Puerto Plata y la provincia de Altagracia, los periodistas que manejaban información turística generalmente se eliminaban a manejar la información negativa del turismo. Por aquello de que la noticia generalmente, sí, es la mala noticia, sí, es decir, lo negativo. Cuando las cosas se hacen bien, eso generalmente no es noticia. Pero ese ejercicio que parecía muy normal y muy convencional del periodismo con respecto al turismo, tuvo el impacto realmente de hacerle daño al turismo, sí, porque cada vez que surgía un conflicto y eso se convertía en noticia nacional e internacional, eso era lo que se proyectaba, sí, de la República Dominicana como destino turístico. Disculpe que le interrumpa. Sí. Yo siempre he tenido tenido discusiones con amigos con respecto a este tema, con respecto al manejo de la información que deben dar los medios de comunicación hoy día en este mundo globalizado, con respecto a los acontecimientos que suceden en la República Dominicana. Pongo por ejemplo, uno de los mayores daños que ha pasado en Colombia, por ejemplo, ha sido la información que se tiene con respecto a los secuestros, a este tipo de cosas. Ellos han querido tratar, ¿no? Han hecho una campaña de concientización, de cambio, ¿no? De que el único temor que tiene, que debes tener es que te quedes, creo que es el eslogan, sí, de ellos, algo así, o que te quieras quedar. O que te quieras quedar. Sí. Y este tema del manejo de esa información, ¿cuál es el manejo correcto? Porque hoy día, y más hoy día, que cualquier persona desde el espacio más remoto del mundo puede entrar, accesar a un internet y entrar a un periódico dominicano y ver las noticias. ¿Cómo se debe manejar esto? Mira, Adon Pretur no promueve la ausencia de crítica. Okay. Yo creo que la crítica responsable, okay, es importante y necesaria. Okay. La crítica es responsable, pero la crítica basada en el conocimiento del hecho y en el conocimiento de la realidad. Sí. Hay mucha gente que critica el turismo y no tiene una noción real de lo que es el turismo, de lo que representa el turismo. Mira, hay un economista, cuyo nombre yo no recuerdo, que lo ha oído repetir en algunos medios de comunicación, de radio y televisión, de que el turismo no deja nada a la República Dominicana, que no deja nada, que los turistas no aportan nada a este país. Y yo por eso saqué un extracto de una, sí, conferencia que yo presenté hace un tiempo en Punta Cana, y donde yo destacaba los aportes reales del turismo a la República Dominicana desde el punto de vista económico. Yo decía en ese momento, la verdad contable y constatable es que el turista paga impuestos al fisco dominicano en todas las etapas de su visita, por el asiento del avión, por el combustible del avión, por el aterrizaje en el aeropuerto, por la seguridad del aeropuerto, por la vigilancia del espacio aéreo, por el derecho de entrada al país, por los combustibles del transporte local, por el ITEVIS sobre el pasaje, por la habitación y los servicios del hotel, por los impuestos selectivos y las bebidas y cigarrillos, por los artículos electrodomésticos que se usan en el hotel, hasta por los derechos de salida
del país y nuevamente por el asiento del avión en que se traslada. Y es verdad que los turistas no pagan impuestos. Claro. Y eso no es una invención. Claro. Es que cuando tú examinas, por ejemplo, los componentes del costo de un pasaje aéreo, te encuentras que los turistas pagan por todas esas cosas que nosotros hemos dicho. Así es. Entonces, el turismo sí es importante. Y el turismo es responsable, por ejemplo, de que se construyan carreteras, de que se construyan acueductos, de que se construyan, de que se habiliten las áreas verdes, sí, de que se mejoren los servicios en las comunidades. Porque una comunidad que no tiene servicio adecuado, que no tiene seguridad, que no tiene iluminación, que no tiene calles pavimentadas, que no tiene, por ejemplo, un adecuado drenaje pluvial, una ciudad que no es atractiva para el turismo. Así es. Entonces, un gobierno responsable en materia, por ejemplo, de correcta gestión en el área turística, tiene que saber que para garantizar que el turismo funcione, tiene también que asegurar que las comunidades donde opera el turismo sean lo suficientemente atractivas, sean interesantes y sean hospitalarias, no sean lugares inhóspitos. Así es. Que ese, por cierto, uno de los problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo como destino turístico, que todavía no ofrece las condiciones necesarias para que el turista se sienta atraído, se sienta, por ejemplo, seguro cuando camina por la calle, tenga áreas públicas atractivas, interesantes, tenga seguridad, pueda caminar por calles iluminadas, pueda utilizar un transporte público seguro y efectivo. Entonces, esas son de las cosas en las que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando sobre este tema. Antes de irme, quería comentarle que lo que sí tenemos que luchar nosotros es por mejorar la calidad del turista. Correcto. Eso sí. Así es. Porque dentro de lo que usted agrupaba, dentro de los impuestos, esto, en ningún momento se habló del consumo que debe que también se debe buscar, que es el turista que sale del hotel, que compra en restaurante, que va al gift shop, que viene a Santo Domingo, que está en Punta Cana, viene a Santo Domingo. Ese turista, que es muy valioso también, y que también hace otro tipo de actividades dentro del mismo sector turístico, que también genera recursos a la República Dominicana y a todos los destinos. Un excelente tema. Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso y seguimos hablando con Luis José Chávez, experto en turismo y vicepresidente de Adompretur y también vicepresidente de SICOM. Con él seguimos hablando sobre este tema tan importante, el turismo en la República Dominicana y la relación también con los medios de comunicación. Pero quiero hablar ahora del tema de Santo Domingo. Usted ha hecho, dentro de su exposición, ha hablado acerca de lo que está pasando en el polo turístico número uno, en el más importante polo turístico que tenemos en la República Dominicana, o que debería ser el más importante, que es el de Santo Domingo. Entonces, que fue el primero, por cierto. Claro, por eso es el número uno. O sea, mucha gente no sabe que el orden que tienen los polos turísticos era por la importancia que tenían y también por el tema de la prioridad que se debía dar. Claro. Háblame de qué está pasando con este polo. Usted hablaba fuera del aire y me dijo su comentario que, verdad, creo que fue excelente el hecho de decir los polos turísticos o los destinos turísticos más importantes no tienen playas. Usted hablaba de Nueva York, usted hablaba de Madrid, París, son destinos turísticos los más visitados en el mundo y no necesariamente es para visitar una playa. Y nosotros aquí en el polo turístico número uno tenemos la primacía en la mayor cantidad de cosas de América, el primer ayuntamiento, la primera ciudad, la primera catedral. O sea, tenemos tantas cosas que presentar. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no se está haciendo eso? Y agrégale a eso, que probablemente una de las mejores playas del país y del Caribe. Claro, que es Boca Chica. Boca Chica, sí. O no hemos olvidado que Boca Chica es una playa de Santo Domingo, Santo Domingo. Así es. Y que justamente el mayor flujo de turistas que se registraban en la República Dominicana hace 30 años, a donde llegaban era Boca Chica. Boca Chica, sí. Y la mayor movilización, por ejemplo, de turistas nacionales internamente, era hacia Boca Chica. Claro. No era a Punta Cana.
No era Puerto Plata. Yo pequeño. No era Samaná. Pequeño de la playa era no Boca era Chica. La Romana. Yo del peaje a Boca Chica y ya. De ahí para allá no sabía que existía. Pero sí. Lamentablemente hemos abandonado esos recursos. El recurso que representa una ciudad con los atractivos históricos y culturales y arquitectónicos que tiene Santo Domingo, aparte de los atractivos del punto de vista urbano, una ciudad vibrante, una ciudad llena de vida, con una oferta, por ejemplo, artística y musical extraordinaria, si se decidiera explotarla. Pero lamentablemente nosotros, por ejemplo, no tenemos una plaza donde podamos mostrar nuestros principales productos artísticos y culturales. Nosotros no tenemos. Si la gente viniera aquí donde a visitarte y a ti te dijeran, yo quisiera conocer un poco la idiosincrasia, el arte, la música, el merengue, la bachata, ¿a dónde podemos ir? Tú tienes que pensarlo más de una vez. No hay una plaza como la hay en México, como la hay en Buenos Aires y como la hay en la mayoría de las ciudades, una plaza donde mostrar el producto artístico y cultural, la gastronomía, a donde la gente puede ir a comerse, por ejemplo, un buen sancocho. Ah, bueno, claro que hay dos o tres restaurantes, pero una plaza. ¿Te acuerdas que muy cerca de aquí existió una gran plaza? Claro. La Plaza Criolla. Plaza Criolla, claro. Eso desapareció. Sí, sí. Pero nosotros necesitamos cosas como esa. Los muchachos iban a tomarse la ceniza ahí. Nosotros tenemos que ofrecer. Sí, los muchachos toman su cerveza ahí. La ceniza. Ahí estaba la ceniza. Usted no se acuerda, pero ahí los muchachos iban. Nosotros tenemos que crear en Santo Domingo una oferta atractiva para el turista que viene, por ejemplo, a los destinos de playa. Claro. Que cuando se pueda montar en un autobús para venir de Punta Cana a Santo Domingo en 2 horas, antes eran casi 4 horas. Sí. Bueno, pues que vengan aquí y se encuentren con cosas interesantes, se encuentren con calles seguras, iluminadas, con animación, se encuentren con un malecón acondicionado por donde se pueda caminar con seguridad y donde hayan plazas, placitas, asientos y servicio. Y servicio, porque nadie se sienta, digo yo, por ejemplo, en un banco del malecón para comprar una cerveza en el Vesubio o en el Hotel Santo Domingo o en el Hotel Meliá. No, esas son en Bayside, y posiblemente tú conoces Bayside, una zona de Miami. Sí. Hay un espacio público donde la gente va y el servicio, la oferta principal del servicio, la aportan son los vendedores ambulantes, pero ordenados, ordenados. No podemos hacerlo nosotros aquí. Bueno, pues yo creo realmente que podemos hacer muchas cosas y cosas sencillas. Podemos mejorar los servicios públicos principales para hacer de Santo Domingo una ciudad no solamente segura, sino también atractiva para el turismo. Así es. Señores, y también nosotros tenemos un atractivo que muchos turistas vienen aquí a República Dominicana a buscar esta agua Planeta Azul. Señores, agua Planeta Azul llega a todas las partes y áreas del cuerpo porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Por favor. ¿Me la puedo tomar? Claro que sí. Me llegó en el mejor momento. No es de lujo, no, es de verdad. Yo creo que me agité un poco en la exposición. Salud. También, señores, recordar que si de arroz hablamos, Arroz Campo es el preferido por los dominicanos por su calidad, por su garantía y cantidad que reciben clientes y consumidores. Arroz Premium Campos. De verdad que un gran placer conocerlo, licenciado Luis José Sánchez. Chávez. Chávez. Ese es mi amigo también. Es amigo suyo. Sánchez, es amigo suyo, así es. Un gran placer, ¿verdad? Conocerlo y tenerlo aquí en el programa. Muy interesante su participación y conocer, no solamente sobre el tema de la prensa, sino su parecer con respecto a estos temas importantísimos para el desarrollo del turismo en la República Dominicana. En Adon Pretur y en SICOM estamos a la orden para estar presente aquí, ayudando un poco a orientar a la comunidad del país sobre un tema de tanta importancia para la República Dominicana, un gran como es el turismo. Un gran placer conocerlo. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Marisela de Mañón con nosotros en su cocina diferente. Ella siempre nos trae, como su nombre dice, platos diferentes para usted agregarlo a su menú diario. Regresamos ahora.